Buenas, gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mexin y hoy estamos de vuelta en un nuevo speed build mágico. Y es que todo el mundo sabe que la construcción que hay en el reino de la magia, la casa esta chula mágica que es como escuela de magia, lo siento mucho, Sims Guru, creadores de los Sims. Bueno, creadores de los Sims no, los creadores de los Sims han hecho casas muy chulas. Es más, es lo que estamos haciendo ahora mismo, remodelar el solar mágico del reino de la magia. Pero bueno, lo que estaba diciendo, los creadores de las casas de los Sims, no, lo siento mucho, pero no. No merece la pena la casa esa que habéis construido. Es muy chula, muy mágica, muy recogidita, pero no, no merece la pena, lo siento. Pero bueno, antes de empezar, deciros que, pues bueno, estáis escuchando bien el audio porque he tenido unos cascos buenos, me han prestado unos cascos buenos y puedo grabar el audio. ¡Bien! Pero bueno, no sé hasta cuándo podré volver a traer audio bueno, pero estable, pero espero que pronto. Si no, a lo largo de la semana, espero que volver a traer el audio. Bueno, ya dejando el audio de... Aparte que llevo una semana charlando de... informaros de cómo construir... Bueno, informaros de que ya tenéis este solar disponible en la galería, como todos mis solares que veis aquí en los vídeos, o que no veis en los vídeos que construí antes, o que no me gustaron cómo quedaron los speed build, lo tenéis ya disponible en la galería, no os preocupéis. Como siempre, en la miniatura tenéis el nombre de la construcción, en la descripción tenéis el nombre de la construcción disponible para que disfrutéis de ella. Bueno, esta construcción está basada un poco en estilo mágico, no. Yo quería que esta construcción tuviera estilo mágico. No tiene decoración exterior, es... No, un fallo, simplemente es que la veía tan grande la construcción que añadirle decoración exterior no la veía necesaria. Al fin y al cabo está en un solar que es como si ya tuviera sus jardines, así que tampoco le hice decoración. La única decoración exterior la veréis ahora después, que es en la escalera, que le pongo una estatua de un hombre lobo y unas poquitas plantas, una seta y loca y ya está. Bueno, esta es como una gran mansión victoriana o algo así, más tirando a castillo británico, diría yo. No he estado nunca en Gran Bretaña, ¿no? No sé cómo son los castillos ingleses. Pero bueno, es más o menos así, un estilo castillo chulo, idóneo para tu sim. Y tiene tres patios interiores, que estáis viendo ahí desde arriba. Son tres patios interiores donde tu sim van a ir a hacer los duelos mágicos. Suelen ir al patio grande principal. Los otros dos no lo he visto mucho que vayan a ellos, pero van también, sobre todo para atajar un poco de un lado para otro. Suelen atajar y me gusta. Pero bueno, también pensé que al ser una, ¿cómo decirlo?, una escuela mágica, necesitaba un reloj grande para ver la hora, porque en el reino de la magia, aunque está muy chulo todo, se te pasa la hora volando. Te puedes tirar horas y horas y horas. Y como la diferencia entre día y noche tampoco es muy notoria, pues se te olvida. Se te olvida que estás dentro del reino de la magia. Cuando vuelves al mundo de tu sim es de día. O de noche, depende de lo que buscas, pero bueno. Los patios interiores tienen este estilo como de arcos chulos. Me gusta mucho. Después están vallados, no os preocupéis. Vallados no, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Como bordeados para que tú vayas a la sala. Sabéis que a mí me gusta quitarle todas las paredes, porque yo me pongo a construir para darle los colores. Y le quito todas las paredes para después yo colocarlas y crear las salas como yo quiero. A esto me refiero. Que después le pongo como pasillos. Que estos son los pasillos. Tú llegas aquí. Este es básicamente, tú llegas ahí y tú vas a través de estos pasillos a las diferentes salas que tiene este solar. Es perfecto para el reino de la magia, pero yo lo he creado más como una residencia mágica. Tú aquí están los sabios, te enseñan magia, tú aprendes de ellos, experimentas. Tú puedes vivir perfectamente en este solar. Tiene de todo para que tú vivas en este solar. Lo he pensado en eso, para que tú vivas en el solar. Tiene una cosa graciosa, creando este solar. Esa chimenea es la única chimenea que hay en todo el solar, pero esa chimenea no funciona. Si quieres hacer que funcione, tienes que hacer
el hechizo de Infernum y se funciona perfectamente. No sé por qué no funciona. Cuando la coloqué funcionaba bien. He intentado colocarla de todas las maneras, pero no funciona. Es infuncional salvo por el hechizo inferno, pero bueno. Tiene dos zonas de baño. Tiene su ducha, tiene su lavabo, su espejo, su váter o su inodoro, no sé cómo lo llaméis en vuestros países. Es muy chulo, me encanta. Tiene dos zonas, he intentado que sean zonas gemelas, pero al mismo tiempo que tengan diferencia, excepto los baños. Los baños son idénticos, son creo que lo único zona idéntica que tiene todo el salón. Estuve experimentando porque quería hacer que fuera un poco más recogido las salas de estar, pero no cuadraba, y quería también que fuera llamativa esa puerta, porque esa puerta lleva a lo invernadero. Hay una zona de invernadero, solo una zona de invernadero, pero yo creo que le da un toque bastante bonito. Esta es una zona más de estar. Una cosa que he visto es que los Sims hacen lo que les da la gana. Mira qué grande el solar. No, se van toda la biblioteca. Hay una biblioteca. Está en la planta de arriba, es la única biblioteca que hay. Y se van todos los Sims a la biblioteca. ¿Por qué? Bueno, tampoco se van todos, pero la mayoría. Esto es... quería darle una zona a los sabios, que fuera como su despacho. Y esta es su zona de despacho. Tienen ahí sus mesas, sus sillas, cada una con un color característico. No me he aclarado todavía qué color es el de la magia práctica, así que le he dado el toque verde. Verde, sí. El rosa para la pilla y el rojo para la indómita. Y tienen ahí un poco de caos dentro de su escritorio, con un poco de... cada uno su toque. La magia pilla ahí un poco más graciosa, la magia práctica más serena y más práctica. Y la zona de la magia indomita tiene ahí como sus cartas de tarot o algo así, en plan, cosa importante. Bueno, ¿qué más tiene aquí? Además de sus estanterías por ahí, una poca de decoración, y también tiene una silla en el centro de la sala, que estáis viendo por ahí, para que cuando los llamen los sabios a la gente, pues, en plan directora. Ellos son los directores de este colegio. También voy a subir a la galería los tres sabios que creé. Los tenéis, los que salen en Magic Dream, los voy a subir también a la galería, para que los tengáis también disponibles y disfrutéis. También tengo otra mágica, que es una maga así un poco más de pantano, que fue la que hice para el machinima de... para el speedball del pantano, pero no... no salió mucho, pero la tenéis disponible también. Bueno. Esta es otra sala de estar. En esta sala de estar lleva tanto al despacho de los... de los tres sabios, como para... ay, ¿a dónde llevaba también? A los baños, que como ya os he dicho, son baños gemelos, que como son gemelos no lo he mostrado, no veía necesario tenerlo, mostraroslo. Son exactamente el mismo, la misma decoración, todo. Pues llevan al despacho de los sabios y a la cocina. La cocina es de lo último que vais a ver. Y ahora vamos a mostraros el invernadero. ¿Sabéis que yo construyo aleatoriamente? Y a lo mejor hoy estoy inspirado para construir esta sala, otro día estoy inspirado para construir la otra, y voy saltando, así que después de Will es un poco aleatorio. Porque me viene la inspiración y me pongo a cortar, toma esto, ahora pongo esto, ahora lo otro. Y me tiro horas construyendo, me puedo tirar horas. Una cosa que no entiendo es por qué hay dos esquinas. No, la esquina sí. La esquina donde están las macetas, esa con decoración. En las macetas y las cosas que pongo se vuelven negras. No he averiguado por qué, pero... me ha rayado mucho. En plan, ¿por qué? La esquina de esta sala se vuelve negra. No lo entiendo. Pero bueno, me lo pasé muy bien creando el invernadero, porque ya tenía una idea del invernadero. Pero mi idea era ponerle un tejadito de cristal, ventanas grandes... pero con el exterior de la construcción no pegaba nada. Así que opté por un invernadero, como estáis viendo, pero más recogidito. Sí, es que es recogidito.
Tienes un mes para arreglos florales. Vosotros podéis hacer arreglos florales si os da la neura en el tendedero. Sois libres de hacer lo que queráis. Y también tiene unas lámparas que son como... ¿Cómo son? La típica lámpara esta rara. Es que no sé cómo decirla. La lámpara exterior típica esta que es como... Una, no sé. Da igual. Estamos haciendo ahora mismo las habitaciones. Fijaros que tenéis para que venga... toda vuestra unidad doméstica puede vivir aquí en este solar. Y me gusta mucho esta porque esta habitación sabía más o menos cómo hacerla, pero quería darle también un toque en plan un toque pillo. Quería que los sims pudieran hacer ñiqui ñiqui en este solar, pero no me cuadraba, así que al final no. Esa idea fue descartada y dije, bueno, adiós muy buena. Pero bueno. Me gustaba el toque verdoso en la de esta, pero no pegaba mucho, no sé. Me gustan más los toques más oscuros, no me gustan los toques tan coloridos. Vale, ahora sí que sí toca la cocina. La cocina me peleé un buen rato porque la repetí 4 veces. Hasta que quedé con una cocina que me gustó y dije, esta va a ser la del Speedwheel. Me encanta. Lógicamente estáis viendo que alguna decoración, como es la de cuando pongo muchas cosas en un sitio, a lo mejor lo corto porque son detallitos. Me gusta esos detallitos, me gusta ponerlos, me gusta pelearme con ellos, pero después en un test build que se hace un poco tedioso, no me gusta, raro, pero bueno, me gusta mucho este solar, me gusta mucho. Yo puedo vivir aquí en este solar, a lo mejor lo voy a traer en la serie de Magic Dream. Sí. ¡Oh! Me encanta el diseño del suelo de este solar, me encanta. Hacía mucho que no jugaba con diferentes tonos de... ¡Ay! No me sale. De diseño del suelo. Y me ha quedado precioso, de verdad. Tenéis que verlo. Tenéis que verlo porque es un mosaico, básicamente. Lógicamente no crea cosas porque es una cosa que no se puede hacer aquí... A los 6-4 de crear mosaicos como tal, pero está chulísimo. Uy, se me va rápido esto y me pongo ya aquí charlar y se me olvida. Bueno, estamos haciendo ahora mismo la sala de pociones. Hay 2 salas de pociones. 2. Que son casi idénticas, salvo por el detalle de que en una tiene un mueble de... de vampiro y otra no. Otra tiene un mueble de... de mascota. Sí. Que ese es el mueble de mascota. Y la otra tiene el mueble de vampiros. Tiene 2 más o menos igual. La única diferencia es esa. Pero bueno, esta zona es en plan, pues supongo que tus sims vengan, hagan pociones, charlen de las pociones que han creado. Estén aquí todo el día haciendo pociones. Es funcional, la gente viene a hacer pociones, la he visto. Y es muy guay. ¿Qué más? Como estáis viendo, tiene un recibidor. Esta es básicamente la entrada al solar. Normalmente es lo primero que hago, pero en esta ocasión lo he dejado para lo último. Tiene la entrada, llega al pasillo y tiene las puertecitas. Estas de Houston, del Reino de la Magia. Pues las tienen por ahí, chulas. Muy guay. Que van por ahí para tus diferentes sitios. Fijaros, esta es la única decoración que he hecho para... Bueno, la que habéis visto, la única decoración de la entrada. Y bueno, me encanta. Estáis viendo ahí un poco la decoración, las puertas, la distribución. Hay 3 puertas que llevan a un pasillo. Que una es para salir por la puerta de atrás. Que hay una puerta de atrás. Las otras 2 es más tirando por estética. Después hay otras 2. Hay una puerta que lleva a cada recibidor. No, a cada recibidor no. A cada sala de estar. Y después 2 puertas que llevan a una a la entrada y otra a la sala de pociones. Está muy guay, os aconsejo que lo miréis, es muy chulo. Si no queréis ver, no podéis descargarlo, miradlo en el... Mira el vídeo, es divertido. Yo me lo paso bien viendo los Will, cojo mucha idea de muchos constructores. Digo, hostia, esta idea me gusta mucho, la voy a... A lo mejor la implemento. Después la mitad de la idea que cojo se me olvidan, pero... No sé. Es cosa. Bueno, la biblioteca es grandísima.
De verdad es grandísima. No sé en qué momento se me ocurrió hacer una biblioteca tan grande. No sé, de verdad, pero es grande, es muy grande. Pero es que no se me ocurrió después que poner en la zona grande. Así que bueno, puse ahí una biblioteca gigante. Ahí también tiene su zona de relax, que es la que voy a hacer ahora. Y bueno, no va a haber mucho cosa más. Ya esto es lo final del Spirit Build. Así que ya sabéis, en la descripción tenéis el nombre del solar y la galería lo tenéis ya disponible. Y gente de YouTube, eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentarlo y suscribiros. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo Spirit Build. ¡Adiós!